Sin importar la lluvia, estas atletas entrenaron con fuerza este miércoles de cara a la participación internacional y al torneo de piscina corta. Representarán a Pérez Celedón en la natación de los Juegos CODICADER 2023. Esta competencia será en octubre en Honduras. Es una nueva experiencia porque la vez pasada había ido ya con selección de Costa Rica. Esta vez puedo ir gracias a estudiantiles, a todo lo que pasó en estudiantiles. Y va a ser un reto bastante diferente a la última vez y va a ser muy bonito. Primeramente yo pensé que no había clasificado, ya fue después cuando nos mandaron los resultados que yo ya vi que clasifiqué. Y se siente chido porque va a ser gente diferente. Cuando fuimos con la selección nacional, con la federación, iba gente más grande y así, y ahora es como gente de séptimo y octavo, entonces es como de mi edad. Ambas esperan hacer un buen papel y representar de gran forma al cantón y a nuestro país. Un sentimiento bonito porque sé que puedo representar al cantón y al país. Y también voy a tratar de dar lo que pueda para dejar Costa Rica en alto. Muy bonito, porque esta vez lo voy a hacer con el colegio, entonces también nos represento el colegio también. Entonces va a ser muy bonito. Antes del viaje a Honduras, enfrentarán un torneo de piscina corta que comienza este jueves aquí en Costa Rica. Vamos a ir al Open de piscina corta, que es en Santa Ana. Es un poco más diferente porque es un Open, entonces estamos como abriendo una temporada de piscina corta y va a ser bastante bonito. Los Open siempre son muy bonitos, espero que me tengan los resultados súper bien, buenos. Son competencias muy bonitas porque es en piscina de 25 y no de 50, entonces los tiempos se bajan mucho, los récords también, como se pueden hacer solamente dos veces al año, es como poco, tal vez más fácil llegar al récord, pero igual son muy difíciles y muy bonita la experiencia. Talento de la natación de Pérez Celedón.